Perfecto, muy buenos días nuevamente, compañeros televidentes de Noticieros Hoy Mismo AM. Con el comisionado José Miguel Martínez Madrid, se ha dado un fuerte golpe, comisionado, en el sector sur, puntualmente en la zona de Guasaule. Hablamos de aproximadamente 78 millones de lempiras. ¿Por qué este decomiso? Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Francisco, a todos los televidentes. Esta es una operación que fue emitida por instrucciones precisas de parte del señor ministro de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, que ha enviado desde hace unas semanas un equipo de especialistas en la policía de frontera al sector de Guasaule. En esta operación se dio a cabo después de que se hacía un seguimiento a un vehículo sospechoso pick-up color verde que se le dio a la fuga a una patrulla. Todavía en movimiento, el conductor se lanzó a este vehículo y a través de unos matorrales desapareció completamente. Se le sigue dando búsqueda. Al momento de inspeccionar el vehículo automotor, se detectó por parte de los funcionarios policiales que había la cantidad de 180 kilos de clorhidrato de cocaína, valorado en más de 70 millones de lempiras. Es una operación bastante importante, de bastante relevancia, porque esa cantidad de droga no había sido decomisada en los últimos meses en ese sector. Creemos que la operacionalidad de la Policía de Frontera, siendo apoyados por la DNPA con Policía Antinarcóticos y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, ha incrementado en los sectores fronterizos. Ahora, comisionado, ¿se maneja hasta esta hora de la mañana hacia qué ruta llevaba esta cantidad de droga? Sí, sabemos la ruta y sabemos un posible destino. No podemos confirmarlo porque son hipótesis, pero a juicio racional y después de las investigaciones que se han hecho a lo largo de estos años, se sabe que las armas y los dólares viajan del norte a sur, de Estados Unidos a Sudamérica, y la droga, como la cocaína, viaja de Sudamérica a Norteamérica, a los Estados Unidos. Entonces, la lógica nos dice que venía hacia el sector de la ciudad capital o tomar cualquier otro destino a través del canal seco para tomar la ruta de Intibucá y posteriormente llegar a Copán. El destino posiblemente era la zona fronteriza con Guatemala para lograr esta distribución o entrega de estos 180 kilos de cocaína a otro contacto en esta hermana república. Lo que sucede a esta hora de la mañana sobre las acciones de la Secretaría de Seguridad. Junto a José Roberto Hernández, con ustedes, adelante.